Bueno, vamos a hacer un problema de selectividad. Dice, sea la función f de x igual a 4 menos x cuadrado. Dice, determina el punto de la gráfica en el que la recta tangente, la tangente, es perpendicular. Aquí tienes que tener dos conceptos muy claros. Es perpendicular a la recta x más 2y menos 2 igual a 0. Bueno, esto es muy muy fácil. Primero, ¿cuál es la pendiente de esa recta? Despejo la y, me queda x más 2y igual a 2, ya la he aliado. 2y igual a 2 menos x igual a 2 menos x partido 2. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Eso sea, sería 1 menos x partido 2. La pendiente de esta recta es menos un medio. ¿Vale? Si es perpendicular, vosotros sabéis que si dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes es menos 1. ¿Vale? Entonces, la pendiente de la otra, ¿cuál es? Pues menos un medio por M' tiene que ser menos 1, la pendiente de la otra tiene que ser 2. O también darle la vuelta y cambiarle el signo. Le das la vuelta y queda 2 partido 1, menos 2 partido 1, cambias el signo es 2. Entonces, yo quiero saber el punto de la gráfica en que la pendiente es 2. Primera parte, la recta. Ya nos la hemos quitado en medio. punto de la gráfica donde la pendiente vale 2. Entonces, como yo sé que la pendiente es la derivada, derivo la función f' de x igual a menos 2x y lo que tengo que hacer es hallar el punto x en que la derivada vale 2, es decir, menos 2x tiene que ser igual a 2 y de ahí me sale que x vale menos 1. Y ya está. Si quiero, saco la i. Y. ¿Eh? y valdría 3. En ese punto, la tangente es perpendicular a esa recta. Porque la pendiente de esta recta, voy a, dibujarla, voy a escribir la recta igual, f de x sub 0, sería f de menos 1, 3, más la pendiente, 2 por x menos x sub 0, que es 1. Esta recta, que es... 2x más 5 es perpendicular a esta. Esta tiene pendiente 2 y esta tiene pendiente menos un medio.